Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Unos minutos retrasados por alguna situación técnica, pero con el mismo gusto de siempre, completamente en vivo. Y déjenme decirles que el día de hoy es un día muy particular y muy especial. Y lo es porque estamos celebrando lo que es el regreso, lo que es la vida, lo que es el poder dar gracias a quien ustedes quieran. A Dios, a la vida, a la existencia, al universo, al cielo, a quien ustedes quieran, en quien ustedes crean. Porque vale la pena poder reconocer cuando alguien ha tenido el valor, el coraje y la destreza para poder salir adelante y ha tomado la decisión de hacerlo. Y es por eso que hoy tenemos un gran programa y me jacto y me enorgullezco de contar con la invaluable amistad de mi querida Yatana, Yatana Preciosa. Mi Carlos Precioso, muchas gracias. Gracias a ti, gracias Francisco y gracias a toda esa gente hermosa en su casita que nos está viendo en este momento, en tu oficina, donde quiera que estés, que Dios te bendiga, sé feliz, que eso es lo, de lo único que se trata. Paco, buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? Pues muy contento, ¿no? Y aquí ya estando también, entrando de lleno a la parte final del año, el último trimestre del 2016. Ay, gran oportunidad de continuar haciendo las cosas para cumplir estas metas que cada persona comenzó a tener hace algunos meses, el 31 de diciembre. Hay gran oportunidad todavía. Por muy tarde que fuera, la gente siempre tiene un momento para recapitular. Es correcto. Y hacer que las cosas sucedan. Y reinventarse, ¿no? Como lo estás comentando. Pues mira, yo creo que de lo que se trata es que al final tengamos el coraje. Y de eso es lo que yo quiero platicar el día de hoy, Paco, y lo comenté contigo. Listo. Porque la historia de esta mujer es maravillosa. Muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Y sabes que lo hago con el corazón en la mano. Muy amable. Y aquí no rifa ni el cariño, ni la amistad, ni el amor. Aquí rifa la realidad de reconocer cuando alguien ha sabido hacer las cosas. Muchas gracias. Pues bueno, sí hay que tener un buen par de cosas. Estamos hablando primero carácter, decisión. Perdón. Sí. Hay mesura, no hay censura. Puedes también decirlo, literal. Te voy a decir una cosa, y lo hemos dicho siempre. En este programa somos defensores de muchas cosas, pero incluso del lenguaje, bien hablado y bien dicho. Amén. Y nunca suena igual decir un par de cosas, sí, que decir que hay que tener un par de huevos bien puestos. Sí, es verdad. Sí. Bueno, y sí, hay que tener el sentido coloquial. Claro. También cuenta. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Por favor, ya está. Y sí, hay que tener determinación, sin duda. Mucha hambre, muchas ganas de llegar y compartir, que hay que saber estar de vuelta. Hay que saber estar de regreso. Y decirle a todas esas personitas que ya conocen mi historia, está de más venir a retomar historias viejas que ya son historia y que simple y sencillamente el día de hoy forman parte importante solamente de un aprendizaje para el día de hoy sacar la mejor versión de mí. Recapitular sería caminar sobre el camino andado, muy andado. Sí, no, no. Ocioso, fútil, vano. Innecesario. Vamos a lo que sí, importa, sí, a lo que vale. Claro. A lo que es de aquí en adelante. Claro. Hay una frase que últimamente le hemos estado diciendo mucho en este programa, que es el futuro no está escrito. Es verdad. Es tiempo de escribirlo. Sí. Pero con el presente. Así es. Ayer ya se fue. Así es. Bueno, malo, maravilloso, regular, extraordinario, ya se fue. Es verdad. Mañana no sabemos. A mí me parece que lo que realmente te pertenece es esta bendita oportunidad que tenemos ahora mismo y de vivir cada día como el último. El aquí y ahora. Así es. El presente. Exacto, y hacer lo que cuente. Sí, es verdad. Y hacer que cuente. Claro. Tú dijiste una frase importante de la que yo voy de la mano siempre. Hacer que cuente, que valga la pena, ¿verdad? Que mi historia hoy se pueda contar de mejor manera que la de ayer. Es correcto. Sí, así es. Y como Ave Fénix, estamos volviendo musicalmente hablando a la música, haciendo 33 años de carrera ininterrumpida para mi casita de siempre, Televisa, y para la música, y para sobre todo esa gran familia a la que yo personalmente le debo todo lo que soy y tengo, que se llama Público. Obviamente el tema, el nombre del disco está por demás, comentar el por qué elegiste el nombre de Ave Fénix. Sí. Es más que evidente. Así es. Tú eres un Ave Fénix, Yatana. Sí, sin duda, como hay tantas allá afuera, sí. Sí, a mí me parece, mi gran inspiración, mira, hay gente que me dice, Yatana, darnos la clave, Yatana, eres mi voz, Yatana, la fórmula, pues bueno, a mí me parece que fue simple y sencillamente quitarme la venda de los ojos y volverme racional, darme cuenta de todo mi alrededor,
tener la sabiduría y la humildad para pedir perdón cuando involuntariamente de pronto podemos lastimar a las gentes que más nos aman. Y la parte que detonó mi decisión para bien retirarme voluntariamente igual y para bien decir estoy lista para volver es una pequeñita de 14 años hermosa que se llama Yatana Daniel, mi gran inspiración, mi musa y mi gran motivo para estar aquí. Yatana Daniel, mi hija. Claramente. A ella le está dando un muy triste marco de referencia. Y me parece que no, porque yo, Carlos, mi querido Paco, antes que ser artista y antes que ser nada en este mundo, yo soy mamá de esa niña infinitamente. Entonces, asumiendo que es lo mejor que me ha pasado, pues la congruencia. Eso es algo que yo persigo desde que tengo uso de razón, ser congruente con lo que pienso, siento y hago. Y la verdad es que algo muy bueno debí haber hecho en mi vida para recibir como gran premio y gran bendición a esa hijita mía de mí, que sé que es prestada, pero bueno, yo siento alivio decir es mía de mí y lo agradezco eternamente y cada momento. Saber que está ahí, que hoy he logrado llamar su atención y decirme, mamá, tengo una mamá valiente, tengo a una guerrera, tengo a una mamá que me enorgullece y eres la mamá que sin duda cuando yo crezca quiero ser. Mejores palabras no puedo recibir para simple y sencillamente no fallar, porque ahí no tengo margen de error. Ahí sí no. Tengo que confesarte que te escuché antes del programa, te estoy escuchando ahorita, y no me puedo despojar de lo coach. Ay, mi vida preciosa. Tú sabes que... Venga, démelo lenguaje, porque yo vengo a aprender. El lenguaje sí. Es revelador. Sí. El lenguaje es lo que nos desnuda el alma. Ah, sí. Y lo que nos permite no solo describir, sino crear la realidad. Es correcto. Te escucho con mucha atención y solo puedo encontrar tres cosas en ti. Que me pueden decir el por qué te retiraste, es propio coincidir, Paco. El por qué hiciste esa pausa y el por qué regresaste. Primero, tienes un gran y profundo amor por ti. Amén. Tienes una profunda pasión por la vida, por vivir, por sentir, por dar. Eres generosa. Y la tercera, eres peligrosamente inteligente. Amén. Pues mira que me lo diga un experto como tú. Gracias por lo de experto, mi reina. Eres peligrosamente inteligente y te voy a decir por qué el peligrosamente. Es piropo el peligrosamente inteligente. Sí, lo tomo tal cual, créeme. No tienes que explicarme nada. Yo sé por dónde va. Pero te voy a decir que cuando eres capaz de alcanzar la plenitud, porque para ser madre tuviste que ser mujer. Sí. Entonces antes de ser madre fuiste mujer. Hoy agradeces el que eres madre. Sí, pero antes fuiste mujer. Y hoy eres una señora y una dama. Muchas gracias. Ay, Dios. Y eso no es gratis. Sí. Y lo he dicho fuerte y quedito. Te lo he escrito, sí. Lo he posteado, te lo he comentado. Se lo dije a Paco. Cuando le dije, va a estar Yatana y vamos a hablar sobre la artista, sí, pero lo que es la esencia de la mujer, amén, del ser humano. Sí. Por eso el tema del programa, el saber regresar. Y de antemano es lo que te agradezco, coraje. Perdóname que te haya interrumpido, no. Pero es por eso también que estoy acá, porque pocas veces tenemos oportunidad de mostrarle esa parte al público, que son para mí quienes merecen un absoluto respeto y que desafortunadamente, porque hay que decir la neta, ¿verdad? Como dicen los chavos ahora, en la industria, bueno, ojalá todos los programas, todas las personas que comunican cosas lo hicieran responsable, como en este programa y como en estas instalaciones a las que yo vengo feliz. Precisamente por eso, por el profundo respeto que le dan a mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias, tía, porque no podría ser diferente. Mira, Paco y yo hemos decidido, desde que este proyecto lo empezamos ya, hace ya algunos meses. Amén, qué lindo. Que tenemos que dar un valor intrínseco al programa, a nuestros invitados y a nosotros. Si lo logramos conjuntar, el producto que entregamos es lo mejor por el mismo respeto que sentimos por la gente. Ese mismo respeto que es tu audiencia, tus fans, la gente que te sigue, es el mismo que nosotros queremos crear. Y naturalmente, guardando las distancias, que no podemos generar ningún esquema de comparación, pero ni por equivocación. Pero el hecho de que alguien como tú vista este programa, muchas gracias. Nos engrandeces. Amén. Muchas gracias. De verdad lo agradezco a los dos, a las instalaciones, a todo el equipo de producción de este precioso programa. Yo siempre he dicho, Carlos y Paco, que las personas que comunicamos cosas de la manera que sea, en su caso, por ejemplo, que hablan de cómo está él hoy, en todos los sentidos al público,
y en mi caso musicalmente hablando, diciendo cosas y historias con mi música, siempre he dicho que somos artesanos de emociones. Y al hacerlo es asumir que es una responsabilidad terrible. No terrible en el mal sentido, me refiero a lo gigante de la responsabilidad de saber qué es lo que comunicas y compartes. El mundo está lleno de dolor, de frustraciones, de vacíos. Y esa gente que te hace el favor, con el que nunca podríamos jamás pagar lo que nos dan, con el simple hecho de darnos su atención, su tiempo, su aprobación, su apoyo, el aplauso, el cariño, en mi caso, ir a comprar mi disco y hacer lo suyo, es algo en lo que tenemos que tener el cuidado de presentar con un querigma de verdad lo que des, lo que digas, lo que quieras mostrar. Por eso es que me siento lista ahora. Ahora puedo hablar del dolor. Claro. Ahora puedo hablar de mis frustraciones, de mis vacíos. Me encanta saber que el público te regala algo que se le llama idealismo. Te idealizan y te ponen en un lugar donde de verdad yo lo agradezco profundamente con todo mi corazón. Sin embargo, agradezco tener la oportunidad de decirles que soy como ellos. Que si no trabajo, me cortan mi luz. Que hay cosas también, que hay vacíos, que hay historias de pronto con algunas fisuras, algunas de pronto también con grandes, grandes fracturas, pero que finalmente hay que pasar por ahí para ser hoy en día la mejor versión de ti mismo y tener el valor de compartirlo, porque también hay gente que no nos es tan fácil comunicar y decir, hoy no estoy bien. Claro. Y a mí me pasó hace 7 años, yo siempre he creído que nadie da lo que no tiene. Y siendo artesano de emoción, cuando tú, en tu preciosa pasión y trabajo, tu responsabilidad mayor es dar esparcimiento y lo que tienes es puro dolor. Entonces me volví una mentirosa, ¿sabes? Y lo estaba haciendo muy bien. Y en ese momento me asusté y me di cuenta que estaba faltando respeto no nada más a esa gente, sino a mi propia persona. Por ende, estaba siendo un pésimo ejemplo a mi hija. Mi hija me dijo, mamá, tú me enseñaste que las mentiras ni siquiera piadosas porque no dejan de ser mentiras. Uh-huh. Y es verdad. Y yo era una mentira. Entonces, al darme cuenta que por haber estado dispersa, me volví ciega, sorda y muda, a la voz de la gente que te ama y te dice, bravo, vas bien por ahí, bravo, vas bien por acá. Y a quien además, de pronto puede hasta herirte involuntariamente al decirte con absoluta verdad, esto lo estás haciendo mal. Y yo me volví ciega, sorda y muda, y entonces eché a perder el numerito, para acabar pronto. Fíjate, y déjeme hacer una pausa, vamos a retomar un par de cosas de ahí, Paco. Hablar del dolor, pero ya no hablas del dolor desde el dolor. No, yo no, exacto. Es una gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Amén, sí. Hablas del sufrimiento, ya no desde el sufrimiento. Hablas de la mentira, ya no desde la mentira. Así es. Hablas de la congruencia, desde la congruencia. Fíjate cómo la posición del ser humano es tan volátil, tan maleable, tan perfectible, que te puedes acomodar. Así es. Creo que la gran capacidad, Paco, ¿estás de acuerdo? Es el reconocer. Que duele y cuesta mucho. Pero lo que realmente creo que vale la pena destacar, y digo creo con la certeza, es tener ese par de cojones y decir, levantarlo y decir, me equivoqué. Sí. Y necesito que vuelvan a creer en mí, ya no para que me idolatres o para que me idealices, sino para convertirme en alguien aspiracional a ti. Amén. Que sí. Es muy diferente cuando eres ese ídolo a cuando eres alguien aspiracional para alguien, como para el caso de Daniel. Sí, hoy, sí. Hoy tú eres aspiracional para ella, pero en el vivo ejemplo. Sí, es verdad. Ya no desde la farsa, ya no desde el dolor, ya no desde el sufrimiento, sino desde la plena congruencia. Por eso tuve que verme tan severo en decir, antes de ser madre, fuiste mujer. Y te reconstruiste como mujer. Sí. Para poder ser madre. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Sí, sin duda. Me parece que la vida es... Yo hoy te puedo decir, de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, que vivir es padrísimo. Que no hay como abrir tus ojos y darte cuenta de la oportunidad maravillosa que tienes. Fíjate bien, lo que voy a decir es fuerte. Nosotros tenemos un libre albedrío de siempre. Entonces, tú tienes una oportunidad de bien construir o destruir. ¿Ok? Depende. Depende que tú tengas acá y que tú tengas acá. Por eso, para mí es bien importante que aprendí a tiempo
el significado literal de la palabra congruencia. ¿Qué tan importante eres tú para ti mismo y por ende para la gente que te rodea? Entonces, yo no tenía eso ya, ¿sabes? Hacía las cosas por inercia. Sinceramente, no tenía un pedazo de corazón que depositar en lo que decía o lo que hacía, porque ya no tenía ese sentido común, ¿sabes? Estaba tan ciega, tan dispersa, tan distraída en tonterías, tan llena de dolor, tan llena de vacíos. Cuando tú no tienes esas cositas que te hacen sentir mariposas en el estómago, entonces vienen las metidas de pata, ¿verdad? Y lo padre de esas metidas de pata es que no te quedes ahí, porque lo que sería una verdadera vergüenza e imperdonable es que, sabiendo que estás en el hoyo, no muevas un dedo para salir de él. Porque, ojo, siempre buscamos culpables a todo lo que nos pasa, ¿cierto? Claro, claro. Yo no, señores. Yo tuve que aprender con un par de cojones, sí, con mucho dolor desde el dolor, con mucho vacío desde el vacío y con mucha vergüenza desde la vergüenza de que lo que yo veía de mí en el espejo me daba absoluta pena. Y eso era terrible. Porque entonces, ¿cómo podía sonreírle a mi hija? Que era el primer ser humano que yo pedía imperiosamente ver. Entonces, pues nada, aprendí que había que pasar por ahí. Nadie que no haya pasado por la oscuridad entonces valora la luz o los lugares con mucha luz. Si no sabes distinguir una de otra, si no sabes lo que se siente estar en una y en la otra, igualmente en las cosas de mucha dicha o de mucho dolor. Y entonces, bueno, cuando mi hija me dijo: mamá, me parece que las dos ya aprendimos que sí, que no, y que indiscutiblemente nunca. ¿Estás lista? Porque yo estoy lista. Que te diga una niña de 7 años, porque en ese entonces tenía 7 años: mamá, estoy lista, ¿estás lista? Sí. Entonces métete a una cabina a grabar tu sueño de producción, que es este. Y entonces desperté, me duché, sin una pizca de maquillaje, no nada más por fuera, ni por dentro, no me puse perfume, me bañé con un jabón neutro. Y dije: no quiero camuflaje, ¿sabes? No me voy a dar la oportunidad de tener absolutamente ningún punto distractor de lo que realmente vale la pena y que debo empezar a hacer ya. Saliste sin bastones. Sí, sí, sin saliste esas muletas. Es verdad, sí. Uh-huh. Sí, sí. Con el alma desnuda. Sí. Así es. Esa es la gran diferencia. Sí, sí, es verdad. Mira, dijiste algo que, aunque suene contradictorio, es maravilloso. Me sentía llena de vacíos. Sí, mira tú. Qué terrible. ¿Cómo puedes explicar un lleno de vacíos, Paco? Mira, de hecho, platicamos al principio del programa, ¿no? Y efectivamente hemos hablado mucho acerca de las experiencias y del pasado. Sí. ¿No? El pasado, finalmente, ¿qué puedes hacer con él? Ya quedó ahí atrás. Si quieres acordarte. Claro. Pero qué interesante esta parte de haber tocado, no sé si fondo o el medio fondo, no lo sé. No, sí. Finalmente se lo sabes tú. Pero la importancia de querer generar una transformación a tu entorno y la transformación de tu persona. Sí. Porque a través del disco es como este sentimiento de abundancia, de compartir con otras personas tus experiencias. Sí. Compartir a través del disco estas cargas de emoción tan fuertes para ti. Sí, ¿no? Es verdad. Entonces, eso me parece que es el tema interesante de todas las experiencias. Sin duda. De cómo lo estamos utilizando hoy día y de qué manera. Estas experiencias están cambiando nuestro día a día y estamos comenzando a tener un mejor futuro para cada persona. Mi hija, que el día de hoy, Paco y Carlitos, tiene 14 años, ella me diría en sus propias palabras: mamá, estás sabiendo canalizar. Claro. Toda esa energía que, bueno, en algún momento fue energía con una textura áspera, con un aroma muy desagradable, ¿sabes? Estoy tan contenta hoy. Creo profundamente en que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, tuve una necesidad imperiosa en muchas otras ocasiones, bastante tiempo atrás, en este periodo por el que yo sin duda tenía que pasar, en la preparación de este precioso proyecto y pretexto, le digo yo, para decir: estoy lista y estoy de vuelta, gracias por no olvidarme y demás. A esa, mi familia de casi 33 años, que se llama Público, decir: ahora entiendo por qué, papito, a pesar de mis lágrimas y de esa hambre de decirte: por favor, ¿por qué no me escuchas? Quiero volver, estoy lista. No es cierto. Podemos nosotros mismos creer, ¿verdad? Uh-huh. Te entra tanto la sensibilidad de darte cuenta la cantidad de cosas estúpidas que pudiste hacer con este dedo, que es el que menos fuerza tiene, de tan dispersa que estabas.
que en el momento que te cae el 20 dices, no, yo no puedo perder más tiempo para regresar a decir, perdóname, estoy aquí, sí te valoro, sí le doy gracias a Dios porque estás en mi vida y porque recuerdo perfectamente todo esto que hiciste por mí en su momento. Esa era mi necesidad, ¿sabes? De regresar y dar gracias. Para mí la mejor manera de hacerlo como artista, pretextando mi trabajo, que es mi pasión y es mi bendición también, de las más, más apreciadas para mí, decir gracias porque sí pude, como mamá, tuve una pérdida como mamá muy fuerte y sé que ahora camino con un ángel que nos cuida a mi hija y a mí en el cielo y que simple y sencillamente yo tomé una decisión equivocada de caminar por valles que yo sabía que eran sombríos, que yo sabía que no eran, ¿sabes? No te garantizaban absolutamente nada, sobre todo nada de confort, nada de cosas buenas, pero bueno, estás disperso, estás en la pendeja y entonces le entras. ¿Qué hice? Toqué fondo. Y al final asumí total y absolutamente la responsabilidad de lo que me correspondía, que era toda, ¿ok? Eso de buscar culpables a lo que te pasa, no, señor. Eso es ser bien cobarde, eso es bien fácil. Por lo menos de alguna manera cargas menos o sientes menos vergüenza. No es cierto, la vergüenza siempre va a estar ahí, porque yo puedo engañar a todo el mundo, pero a ti mismo cuando te ves al espejo no te puedes engañar. Y eso es lo que me pasó a mí. Con eso nos vamos a quedar antes del corte. Sí, y vamos a hablar acerca de esta reflexión. Sí, yo creo que son dos cosas. Vamos a empezar con esa reflexión, mi querida Yatana. Estaba leyendo la lista de canciones. Nada en la vida es casual, es causal. Sí, estoy de acuerdo. En inglés coincidental, hay una disidencia maravillosa. Es tu propia reconstrucción y tu catarsis. Sí, tú lo dijiste, viejo. Gracias por decirlo. Porque traigo las lágrimas en la garganta. No te preocupes. Y yo dije, esta vez no, pues ya estuvo, viejo. Ya tendría yo que ser la imagen de un patrocinador de pañuelos de estos para la nariz. Hombre, pues, ¿cómo? No, pero sí se vale, si es necesario. Ah, sí, sin duda. Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Esta es el coche. De hecho, es la única pausa que vamos a hacer por el tiempo que entramos tarde. Entonces, claramente hay cosas que realmente valen la pena, que estamos disfrutando. Una charla tan rica, si alguien se preguntaba qué puede hacer una mujer, una artista, una señora como yo estaba en un programa aquí, se acaba de dar cuenta que tiene que hacer. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos, no tardamos, volvemos enseguida. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM, Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica.
orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso y bueno, pues ya que durante el corte siempre estamos recapitulando un poquitín y bueno, la verdad es que además de todo quiero que sepan que es bastante divertida ya también. Mi vida preciosa. Eres muy divertida, tienes un gran sentido del humor y tomar la vida con humor es ser inteligente. Así es, sí. Tomar la vida con humor hasta para mofarnos de nosotros mismos. Sí. Es extraordinario. Y cuando podemos hablar desde del dolor sin que nos duela, claramente algo hemos superado. Cuando podemos hablar de la pérdida, cuando tenemos más, quiere decir que lo hemos superado. Y cuando podemos hablar del sufrimiento como una parte que ya vivimos y podemos hablar de ello porque lo conocemos, pero ya no lo tenemos, entonces se está reconstruyendo. Así es. Mira, de hecho, dando continuidad, ¿no?, a lo que comentabas hace rato, yo creo que un tema fundamental también es que, ya lo comentó Carlos al principio, tienes un gran poder. Ole. Gran poder. La verdad es que lo tomaste en un momento para este gran poder de perdón. Sí. De perdón a ti misma, ya sabías todo lo que estabas haciendo, pero me parece que hay un tema aún fundamental y más allá del perdón, el tema del agradecimiento. Sí. Lo dices, tu cara cambia, tus ojos se llenan de luz, el tema del agradecimiento me parece un tema fundamental precisamente en este tema de perdón, Carlos. Hace muchos años atrás yo desarrollé un curso, un taller, una conferencia que se llama El Poder Curativo del Perdón, que por cierto ya platicaremos de más adelante. Okay. Pero ese poder curativo que tiene el perdón tiene que ir íntimamente ligado a saber agradecer. Sí, sin duda. Por haber pasado lo que tuviste que pasar para aprender a perdonar. Sí. Y ese perdón empieza de afuera hacia adentro. Te perdonas tú, perdonas a tu alrededor, te despojas de los lastres y dices, se acabó. Sí. Ya no quiero sentir lo que siento. Sí. Y eso se logra con decir, te perdono. Desde el fondo de tu corazón. Sí. Y es tema visto. Como en la universidad. Así es. Oiga, pero tema visto, se acabó y denle vuelta a la hoja y a lo que sigue. Sí. Y entonces creo que esa es la parte que de alguna manera me hace justificar y entender los temas seleccionados, el nombre del disco. Ave Fénix, sí. Sí. Reempoderamiento, redescubrimiento, resurrección, llámale como quieras. Eso es lo que significa Ave Fénix. Así es. Tu propia reconstrucción. Sí, señor mío. Y aquí estamos, de pie, para decir que sí se puede. Siempre se ha podido. Sí, sin duda. Se ha querido, a veces sí, a veces no. Sí. Pero si empatamos poder con querer. Y si te dicen, es que porque quiero, puedo. Sí, pero también porque puedo, quiero. Así ¿cómo? Es, exactamente. Es una simbiosis que no puedes separar. Sí. Es bidireccional. Y para que uno exista, tiene que existir el otro. Eso sí. Ahí sí es una complicidad sana. Así es. Complicidad sana, exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es simbiótico. Sí. ¿Qué va a pasar con este disco, Yatana? Tiene que pasar todo. ¿Qué quieres que pase? Lo que está pasando ahora. Yo no sé si la gente toda va a ir y lo va a tener en casa. Lo que sí sé es que yo tenía ese compromiso de regresar con un proyecto de Liga Mayor. Porque es un proyecto de Liga Mayor, de los que desafortunadamente hoy día en la industria ya no se hacen. Ahora yo entiendo este avance tecnológico, Carlos y Paco, pero
que los botones y los loops y ahora todo es electrónico y tal. Mi pregunta es, como artesana de emociones, ¿cómo mido una emoción? ¿Cómo le doy un sentido de loop? Bueno, la gente que sabe un poco de esto, de esos estudios de grabación digitales, ¿verdad? ¿Cómo digitalizo una emoción? ¿Cómo coños hago eso? No sé hacer eso. Entonces, ¿qué hice? No, botones no quiero. Quiero un estudio de grabación que tenga, ¿sabes?, la estatura del proyecto que yo, como compromiso y de mi corazón para ti, familia, público, tenía que volver y darte, a manera de gratitud. Meter a cada músico, que son músicos artistas todos, que se volvieron preciosos cómplices. Esa es una palabra que yo amo y agradezco total y absolutamente, complicidad de un proyecto como el mío, de volver y regalarte en este proyecto de 11 preciosos poemas acompañados con música, decirte cosas, un sinfín de emociones de gente que va de la mano de Dios, que ha pasado por dolor y que hoy en día está de pie, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, contenta, quisiera decir tantas cosas al mismo tiempo por temor a olvidar alguna, pero lo único que te puedo decir es que haber tenido el permiso como bendición para mí, como intérprete, las editoras de estos grandes íconos de la música para decirme, dale, va, grábelo, señora, hágalo, señora, y entréguelo, señora. Donde hay cada instrumento que vas a escuchar es un músico que toca en vivo. Cada instrumento, cada cuerda, cada instrumento de viento, todas mis bases, los hipíos, esos lamentos gitanos, porque bueno, en mi proyecto las estelas gitanas no pueden faltar. Esto es un proyecto, es que en su concepto musicalmente. ¿Tú eres gitana, Yatana? Sí, mis papás son madrileños. Pero aparte, tú eres una gitana, perdóname. Aunque fueras de Chincocuac, tú eres una gitana. Ole. Me encanta. Tú y yo, yo no sé cómo está la cosa esto, pero mira. No, tampoco lo sé, pero de que lo vamos a abrir, lo vamos a abrir. Pero sí, sin duda. Es que tú eres para mí como un libro abierto, ¿sabes? Yo tengo la costumbre, familia, les voy a compartir, Paco y Carlos, de escribir. Uh-huh. A mí me fascina. El mejor amigo que yo he tenido siempre, desde que tengo uso de razón, ha sido una hoja en blanco y un bolígrafo. Y todo lo escribo. Pero hay tantas cosas que te oigo decir, y con esa carga y esa energía con la que las dices, que es como si me estuvieras leyendo cosas que yo escribo, ¿sabes? Yo creo en esas almas viejas. Yo creo que tú y yo nos conocemos, ¿no?, de ahora. Seguramente. Y yo creo que Paco también. Y seguramente debe haber en casa gente que coincida conmigo al escucharte cada día que es tu programa. Eres un amor. No lo digo por... Yo no tengo ningún compromiso contigo más que ser la que soy. Correcto. Darte mi gratitud. Somos lo que somos. Darte mi gratitud eterna por compartir un espacio que podrías estar haciendo seguramente con otras cosas que tal vez tengan de momento más valor que lo que yo tengo que decir. Y que tú me des ese mismo valor y esa jerarquía. Yo no te la pago con nada más que diciéndote que te amo entrañablemente a los dos por permitirme decir cosas. Cosas que de pronto, bueno, compras el disco y me escuchas y nada más. Pero cómo quisiera que ahí yo hubiera podido tener un canal en esa consola de grabación y hablarte. Ahorita estoy pasando por esto y por lo ya lo he de hacer. Va a ser un proyecto como un reality personal. Sí, pero no para publicarlo y entonces, ¿sabes? Veas allá tan en pijama. No, me interesa eso. Pero sí que haya, ¿sabes? Como un testimonio verdadero de una cámara en mi casa, que es la casa de todos ustedes, con mi gente, y que yo pueda de una manera, yo no sé cómo, pero hacértelo llegar de manera muy personal. Ya veremos cómo Dios me dice que lo tenga que hacer. Hoy en día esto es lo que tengo que hacer. Y lo hago sin estar dispersa, más atenta que nunca. Y sobre todo con el valor del que hemos estado hablando, porque para mí son de los grandes valores que existen en todo ser humano. De ayer, de hoy y de siempre, la gratitud. Pues mira, qué gran oportunidad de que nuestros amigos tengan este disco en casa, ¿no? Porque me parece que este es parte de tu esencia. Sí, sin duda. Tú lo dijiste, sin maquillaje, sin aspectos tecnológicos. Hay temas grabados con lágrimas, incluso. El tema es el desnudar el alma. Desnudar los sentimientos, entregarte a un proyecto para mucha gente. Sí, mira, nos da pena que la gente nos vea sin maquillaje. A mí me vale madre. A mí también. A mí me encanta que la gente realmente... Lo que yo vengo a agradecer esta vez, de verdad que lo agradezco profundamente, es la oportunidad de realmente darle a la gente lo que ellos merecen saber de ti. Ojalá todos mis comunicadores
esos medios de comunicación fueran como este medio, responsable, ético, pero sobre todo objetivo, partiendo del amor y del respeto que nos merecemos unos a otros. Y eso no existe en mi industria. Esa parte a mí todavía me merma un poco y saca esa otra parte de mí. Pero y entonces aparece Lolita. Y Lolita es la que le da el equilibrio a que yo no empiece a... Sí, pero sabes, ahora les vamos a platicar quién es Lolita. Ok. Pero Lolita es... Déjame tratar de describir a Lolita de la forma más simple. Venga. Lolita es tu otro yo que se atreve a decirlo. Sí. Sí. Ay, mejor dicho, imposible, sí, es verdad. Nada más que, mira, yo te voy a decir cuál es la intro que yo me he trabajado y me ha funcionado muy bien. Empezando por mi hija. Lolita... familia, ahí en tu casita y en tu oficina, les cuento, porque debiste haberlo dicho. Lolita es la voz que yo le doy y el nombre que yo le doy a la vocecita de mi niño interior. Es que no lo podía decir yo, tenías que decirlo tú. Ah, bueno. Sí, claro. Pero claro. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Por favor, Yotana. Sí, y esa vocecita es la que me hace no desaterrizarme y decirme, tú, con la mujer de 48 años de edad cumpliditos que tienes, con la madre de la niña de tus sueños que eres... Y con la artista responsable de comunicar cosas con absoluta verdad y respeto, no puedes decir las pendejadas que Lolita dice. Entonces, Lolita es esa otra parte que equilibra cositas, ¿no? Uh-huh. Es así. Uh-huh. Irreverente. Sí. Suelta. Oh, sí. Sin tapujos. Atrevida. Ah, sí, sí. Valiente, muy valiente. Muy valiente. Sí. Pero ese eres tú. Pero te digo algo. Tú no lo vas a creer, pero dentro de todo... de ser lo estridente, lo intransigente de pronto que puede ser, siempre tiene un carisma de mucha verdad. Lo que pasa eres tú. Es sí. Exacto, eres tú. Sí. Y lo que a ti te enternece a Lolita. Sí. Y lo que hace enojar a Lolita, encabrona a Yatana. Literal. Literal, sí, cierto. Fíjate cómo lo estoy superlativizando. Sí, amén, gracias. ¿Por qué? Porque no puedes permitir que toquen. Que yo crees tú. Amén. Me parece que nadie tenemos ese derecho a creer que podemos tener al alcance. Fíjate nomás qué osadía. Pensar que puedo tener yo el derecho de lastimarte al grado que a correcto. Mí se me dé la gana. No, a eso ese no tenemos derecho punto. A nadie. Sí, bueno, es verdad. Déjame retomar tres cosas, Paco, y vas a coincidir plenamente conmigo. Gracias por jerarquizar el programa de esta manera, por vestirlo y engañarlo. Gracias. Además, tú eres una mujer profundamente humilde. Y la humildad no es, ay no, y morderte el rebozo. La humildad es saber quién eres, sin envanecerte, sin ensoberbecerte y manteniendo tu equilibrio. Sí. Tu centro no se mueve, pero también sabes quién eres. Y eso es maravilloso. Y si alguien tiene alguna duda de por qué estamos aquí, lo acabas de describir perfecto. Amén. Y esta es tu casa y vas a regresar las veces que quieras. Y cuando este disco sea a lo que tenga que llegar, y lo vamos a platicar, como una historia de éxito. Porque esta es tu nueva empresa. En este momento eres una emprendedora de tu propio negocio. Sí. Estás emprendiendo por ti, para ti. Sí. Porque el producto de esto es lo que es Lolita, lo que es Yatana, que va a recibir mañana Daniel. Sí, exactamente. Es un eslabón a la cadena de la construcción del ser feliz. Sí. Porque hoy sabes lo que tienes y no lo que quieres. Hoy agradeces por lo que tienes y no por lo que quieres tener. Sí, me cansé, fíjate, me di cuenta que perdemos de verdad, mi gente, perdemos horas invaluables, días, meses, años de tu vida buscando todo aquello que creemos no tener y jamás le echamos un vistazo a todo lo como bendición tenemos. Y eso es terrible, es una grosería. Mi hijita dice, mamá, eso es una grosería. Mi hijita no dice malas palabras. Para ella decir tontería, y de antes se disculpa, ¿no? Y perdón, mamá, por lo que voy a decir, pero es una tontería. Bueno, a mí me parece que es una grosería no echar el vistazo a todo lo que Dios nos ha permitido tener. Somos seres egoístas, estamos todo el tiempo pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y mi pregunta es, ¿qué haces tú para verdaderamente merecer que todo aquello con lo que sueñas te llegue? Fácil, haz lo correcto para que lo correcto pase en tu vida. De verdad, la basura deja de rodear tu entorno
cuando tú eres una persona impecable, de manera congruente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. Si hacemos lo correcto llega a tu vida. Y es así, somos lo que pensamos. Entonces, ¿qué hago todos los días? Doy gracias por esta oportunidad maravillosa y sé que va a ser un gran día por lo que yo voy a hacer para que suceda de esta manera, para mí y para la gente que me rodea, sobre todo la gente que presumo amar. Eso como una parte. Y como dos, nunca pierdas la memoria en los pasajes de tu vida donde hayas vivido momentos ácidos, difíciles, porque ese marco de referencia es justo lo que te va a permitir no volver a caer en tonterías. Porque bueno, yo puedo caerme una vez y tal vez me puedo volver a caer una segunda vez. La tercera ya es tontería de tu parte, ¿no? De la misma piedra, no, hombre. Ten todos... Eso sí es piropo, ¿eh? Es que es verdad, papá. Yo tengo una lista interminable de errores que he cometido, pero está cañón. Si yo permito que la mayoría de sus errores sea el mismo, ¿sabes cómo? Uh-huh. Qué pinche vergüenza, ¿no? Bueno, la lista tuya debe ser tan interminable como la de Paco, como la de Sergio, como la de cualquier ser humano que se reconozca, sí. Falible. Sí, es así. Y perfectible. Sí, perfectible. Pero también una gran oportunidad, porque cada caída, cada fracaso, ¿no? Es la oportunidad de tener mayor aprendizaje y llegar a esa ¿Cuántas meta? Veces la gente no entiende que a veces para ganar hay que perder. Y a veces perdiéndolo todo ganas. Exactamente. Tienes una idea. Que cuando la gente aprende a ganar perdiendo, sí. ¿Y cuánta gente cree que gana y realmente está perdido? Así es. Es cierto. Sí, padre. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, sin duda. Por eso este momento creo que es tan maravilloso, tan mágico. Hablabas de un generador de emociones. ¿Cómo describir una emoción? ¿O cómo medir una emoción? Sí. No existe un emocionómetro. Sí, exacto. Pero sí existe algo que se llama te simbra desde la médula. Sí. Te enchina el cuerpo. Te evoca recuerdos. Te saca una lágrima. Sí. Te provoca una sonrisa. Ese es el verdadero medidor de emociones. Amén, sí. Y además tu cuerpo te lo dice, ¿sabes? No, es mentira que necesitamos de un psicólogo... De una persona, nos volvemos codependientes. Yo para ser feliz necesito saber que alguien está conmigo. No es cierto. Aprende a estar contigo. Yo lo aprendí de verdad, de una manera muy... ¿Lo aprendiste simplemente? Lo aprendí, punto. Exacto. Y me di cuenta que la mejor compañía que yo podía tener, bueno, sin duda después de mi hija, que es lo que más amo en el mundo, eres tú mismo. Eres tú mismo y puedes ser tu peor enemigo. Siempre nos cuidamos del de enfrente, ¿no? Allá están los demonios, ¿no es cierto? Los demonios los traemos nosotros adentro. Exacto. Y entonces, bueno, cuando adviertes que esto es así y sientes con la magnitud que debes sentir al reconocer cosas de semejante tamaño, tu cuerpo te lo dice. Si la sensación que tu cuerpo desde el gordito de tus dedos, de tus pies, hasta tu cabello, es reconfortante, ¿sabes? Es de alivio, te hace sentir bien, quiere decir que estás en el camino haciendo las cosas bien. Pero para lo contrario, también hay sensaciones. Y son sensaciones de mucho asco, de verdad. Fíjate que ahorita que comentas eso, vino a mi memoria así como golpe. Sí. Hace algún tiempo, cuando yo decía empezar a escribir sobre la locura. Ok. Karin me dijo, Carlos, ¿tú estás loco? Le dije, sí, pero no demente. Ah, mira qué diferencia. Claro, totalmente, claro. O sea, mi locura es contagiosa, sí. Se puede permear naturalmente. Le dije, la única diferencia es que no es patológica. Creo. Amén, no, sin duda. Sin no lo sé, digo, todavía no lo sé. Pero es la gran diferencia entre estar loco y estar demente. Sí. Y que tiene que ver también muchísimo con la pasión y con el amor. Sí. El elemento fundamental. Es cuando te reconstruyes realmente. Cuando decides establecer un vínculo contigo de respeto, de amor. Sí. Incluso hasta permisible para equivocarte. Sí, sin duda. Claro. Porque te vuelves tolerante contigo. Sí, exacto. Y aprendes a confiar en ti. En tus decisiones tomadas a veces desde la visceralidad. Sí. A veces desde el sentimentalismo o a veces desde la neuronalidad. No lo sé. Pero cuando logras conectar y respetar la esencia que cada uno te puede dar, entiendes que eres tan ser humano, sí, como el que más nada que tú sí estás dispuesto a sentir. Amén. Fíjate que todo lo que estás diciendo me lleva a tantas cosas y a tantas cosas y a tantas cosas.
Por eso tendrás que regresar a tu programa. Sí, sin duda. Pero sí me vas a permitir, tú y Paco, compartir esto con la gente. Lo que tú quieras. Yo creo profundamente que se me fue la onda. Ya no te lo voy a decir. Voy a regresar al siguiente programa a decírselos. Porque son muchas cosas las que tendría yo que resolver. Es un gran pretexto. Un gran pretexto, pero ¿sabes qué? Una pequeña sinopsis, un pequeño previo. ¿Qué quieres? Mira, tú dices, tú hablaste de la pasión, que es verdad. Ojo, en esencia una persona no cambia. Yo en mi esencia no voy a cambiar nunca. Claro. Y eso profundamente lo agradezco a Dios. Al sentido común de mi corazón, que es lo que me hace sensible, y no esa mente cuadrada de solamente buscar cosas, resguardándome de que no me lastimen, de que no. Simplemente entendí que todo lo que pasé hoy en día, en resumidas cuentas, me volvieron más humana, menos perfecta, pero muy feliz, como nunca antes había sido. Partiendo de la gratitud de seguir con vida y estar aquí y compartir cosas, me parece que eso es bien importante, porque mejor oportunidad que esa de reconstruir lo que alguna vez quisiste construir y lo destruiste, mejor oportunidad que esa no hay. Les agradezco infinitamente a los dos, a todo tu equipo de producción, a este precioso foro y a ese público bendito que sin duda tuvo el sentido común mucho más pronto que el mío de estar pendiente de las cosas que valen la pena. Y aquí pasan cosas que, wow, ojalá pasaran en todos lados. Gracias. Muchas gracias, Yatana. Paco, para variar, se nos fue el tiempo volando. ¡No! Ahí está Lolita. Y sí. Me encanta. Ahí está Lolita. Un apunte final, Paco, por favor. Pues mira, yo quiero agradecer tu presencia, Yatana. Qué orgullo de establecer esta comunicación contigo. Y me queda claro que nosotros como seres humanos tenemos un gran poder. Sí. El gran poder de modificar nuestro entorno, modificar todas las situaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Y realmente ser felices. Lograr lo que queremos como seres humanos. Por supuesto. Agradecer a un ser supremo, agradecer todo lo que tenemos, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo. Muchas gracias. Gracias, mi amor Paco. Dios te bendiga. Gracias. Ya está, preciosa. ¿Qué te puedo decir? Bueno, un apunte final. Para que le pongas puntos suspensivos, por favor. Antes de despedirnos. Pues nada, me voy. Entré aquí con lagrimitas en mi garganta. Y quiero que sepas que me voy tranquila. Traía como cosas presionando mi pecho, pero no de manera negativa, ojo. Yo puedo llorar también de mucha alegría, claro. Y sobre todo de gratitud, de saber que algo muy bueno hice en mi vida, para que después de haber pasado por lo que fuera, mira todo lo que me produce alegría y a mi gente que estoy viviendo ahora. Entonces, pues nada, la decisión la tenemos nosotros. Correcto. No me quise morir, simplemente. No me quise morir, no podía morirme. Y estoy... como morir y volver a nacer, como de Fénix. Yo lo único que puedo decirte, y coincido plenamente con Paco, es obviamente felicitarte, agradecerte, reconocerte. Pero más allá de honrarte y respetarte, como siempre lo he hecho, porque lo sabes muy bien, es poder ponerte un escalón arriba, donde, aún para nosotros que te tenemos aquí, sigue siendo esa mujer aspiracional. Amén, gracias. Seguramente que sí. Porque no, es que ahí estás. Ahí estás y ahí tienes que estar. Porque es un lugar que tú has decidido tener y es el lugar que vas a conservar. Lo importante no es llegar, sino mantenerse ahí. Está. Por eso lo dije. Sí, ahí gracias, te vas a conservar y ahí te vas a mantener. Olé. Lo único que les puedo decir, amigos, antes de despedirnos, es que toda historia de éxito a veces está colmada de un poquito de dolor y de sufrimiento. Pero si quieres triunfar, vale la pena intentarlo. Por lo que tengas que pasar. Tener coraje, tener valor, enfréntalo. Y cuando lo podemos platicar así, es que ya pasó. Ole. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Como siempre, un gran programa. Y bueno, creo que lo único que puedo decir es hoy, gracias a todos. A la diosa, a la vida, al universo, a cabina, a producción y desde luego a mi querido Paco, mi queridísima Yatana. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Sean felices, viejo. Hasta pronto. Gracias. Saludos, amigos.